El municipio de Urrao tiene serias dificultades en la recolección de aguas lluvias en la calle 29-30-31, lo que genera inundaciones en las viviendas colindantes a la vía La Variante. Esto ha ocasionado los retrasos en las obras. Y es mejorarle a estas familias que se están inundando, organizarles esta parte sanitaria y de aguas lluvias porque es lo mismo. Pero entonces nosotros teníamos que informarle a LOCAD de que se iba a hacer una adición de 574 millones de pesos aproximadamente. Eh, para que esto suceda, el local nos lo tenía que aprobar. Solamente hasta el 28 de octubre nos lo aprueba. Eh, en ese momento, ya nosotros hacemos un otro sí, una adición a la. Eh, pavimentación que está en el momento, al contratista que está en ese momento. Otro de los aspectos que preocupa es el estado de algunas placas que presentan daños como grietas y huecos. Recordemos que esta obra aún no ha sido recibida por el municipio. El interventor aseguró a Noticias o por televisión que estas serán corregidas. Eh, yo creería que por ahí a mediados. Principios de diciembre estaremos terminando actividades, culminando totalmente actividades. Como ustedes saben, hay unas observaciones que están pendientes en, en, en la variante, entonces, estas también van a ser atendidas. Aparte de las obras complementarias, y las que están pendientes se van a realizar, y las observaciones también, porque el municipio no va a recibir la obra hasta que no se arreglen las placas fisuradas, que pues ya. Prácticamente todo el municipio ya conoce y, y eso está bajo observación. A mediados del mes de diciembre estará listo el proceso de liquidación del convenio y se espera que los urruayeños puedan contar con una obra de calidad.